Bienvenidos a Top Noticias. Rheinmetall se une al programa de transformación del entrenamiento colectivo del ejército británico. Rheinmetall, junto con Capita, Ferbus e Improbable Defense, se ha unido al equipo Omnia Training, dirigido por Raizeo Nuka. Omnia Training es un equipo industrial que optará a convertirse en el socio estratégico de formación del Programa de Transformación de la Formación Colectiva, CTTP, del Ejército Británico. El CTTP proporcionará el Sistema de Formación Colectiva del Futuro, FCTS, un sistema de formación con tecnología que servirá como sustituto de la guerra. Proporcionará al ejército británico la capacidad de reproducir mejor la complejidad del campo de batalla moderno en el entrenamiento, dando al ejército la capacidad de entrenar globalmente cuando y donde lo necesite. Utilizando tecnologías que van desde entornos de entrenamiento sintéticos hasta soluciones de datos y conectividad de última generación, el CTTP permitirá al ejército británico preparar mejor a los soldados y a los mandos para las operaciones que garanticen la seguridad del Reino Unido. Está previsto que el CTTP comience en 2025 y que esté valorado en 1.200 millones de libras, 1.400 millones de euros, a lo largo de 15 años. La experiencia de Omnia Training abarca la gestión de programas complejos, la transformación empresarial, el entrenamiento sintético colectivo, las plataformas digitales y la explotación de datos. Trabajará en colaboración con el ejército británico para transformar la formación colectiva y preparar a los soldados para futuros escenarios operativos desafiantes mediante la creación de entornos realistas multidominio. El equipo liderado por Raizeo Nuka incluye empresas de transformación de la formación de primer nivel que aportarán una experiencia inigualable para desempeñar el papel de socio estratégico de formación para el CTTP. El socio estratégico de formación del CTTP asumirá la responsabilidad del actual sistema de formación colectiva del ejército y de la infraestructura para impartir formación colectiva, y luego trabajará en colaboración con el ejército para transformarlo en una solución de formación flexible y totalmente integrada, y será responsable de mejorar continuamente las nuevas capacidades de formación del ejército. Hasta pronto, muchas gracias.